más grande, alabado sea el nombre del Señor porque nuestro propósito es alcanzar las almas, nuestro propósito es que la iglesia reciba la educación que necesita para pasar este tiempo difícil que está viviendo la iglesia. Tiempo de cumplimiento, tiempo de grandes promesas, pero también tiempo de grandes retos, porque sabemos que Cristo viene pronto. Así que en esta noche, quédate ahí conectado, envía mensajes, dile a los hermanos de la iglesia, a las hermanas, a tus amigos, a tu familia, que ya el programa Refugio comenzó y que seguimos nuestro estudio de guerra espiritual. Amén. Así que hay muchas cosas que vamos a aprender en esta noche, pero vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor este programa. Para que o Senhor use. nuestras vidas, nuestro ministerio, este emisor, este programa, que sea de bendición para todos los que lo puedan estar escuchando ahora en vivo o todo aquel que lo pueda escuchar luego en diferido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche sí, señor, te doy padre, gracias, oh Dios de, gracias. Dios de los cielos, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque a ti te ha placido que estemos un martes más aquí en nuestro programa para sí, educar señor, la iglesia, señor. para dar ánimo, para dar una palabra de poder, de autoridad. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú inquietes a todo el que no está conectado, a que se conecte, que tú le sí, recuerdes sí, que hoy vida. hay programa, alabado sea el nombre del Señor, pero sobre todas las cosas, que el que se conecte, el que, se conecte que no te conoce, tenga un espiritual a su vida de una manera poderosa, que el descarriado se reconcilie, que el enfermo Aleluya. sea sanado, que el atado sí, sea libertado y que tú hagas cosas grandes en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, amado, queremos decirles que en esta noche... Se unen a nosotros en esta transmisión, alabado sea el nombre de Jesús, eh, un ministerio de la isla de Santa Cruz, amén, unos amigos que amamos, alabado sea el nombre del Señor, se unen. Marco Soto, nuestro amigo y hermano, el hermano Marco Soto y la hermana Michelle Cruz del Ministerio Aliento de Vida a través de Aviva Web Radio Islas Vírgenes allá en Santa Cruz. Alabado sea el nombre del Señor, toda la gloria es para el Señor. Amén, se está transmitiendo a través de la página de Facebook de la emisora también. Y eh, el link es www avivawebradio.com así que estamos saliendo por Radio Maranata estamos saliendo por Aviva Web Radio y estaremos saliendo también por nuestro canal amén, de YouTube donde nuestro ministerio ya tiene un canal, nuestro programa tiene un canal allí eh, usted puede buscar en YouTube Estrella basenet y Roberto Colón allí usted se, se suscribe, le da tap a la campanita para que cuando nosotros subamos videos nuevos, le, el sistema mismo le anuncie. Así que estamos en obediencia, ¿verdad, Roberto? Es esto, esto no es fácil. La gente piensa que esto es bien sencillo, ¿verdad, Roberto? El día martes para nosotros es un día que se detiene todo. Mira que casi ahora el nene me dice, mami, yo tenía que ir a comprar algo. Y yo le digo, bueno, pero vete, no, no es que va a empezar tu programa, hermano. Cuando aquí comienza el programa <laughs> todo se detiene. Bien. Alabado sea sí. el nombre del Señor. Pero a la misma vez es Mucha con mucha satisfacción y con mucho gozo que estamos haciendo esto, Roberto. Que la gente entienda que lo hacemos para que el nombre de Dios sea glorificado, para que las vidas, las almas sean alcanzadas, eh, lo hacemos en obediencia a lo que el Señor. Eh, quiere que nosotros hagamos. Amén. Tengo eh, una amiga, el eh, Manonito. Si usted nos está escuchando allá en los controles, me gustaría que me mandara por mensaje de texto el número al cual las personas pueden llamar y escuchar eh, el programa, ver a la emisora sin tener que estar conectados al internet. Tengo una persona muy amada interesada y me gustaría que el hermano Nito nos enviara ese número. Lo tengo, pero es el celular que estamos utilizando allá para grabar el programa. Así que si el hermano me está escuchando y me envía el número, que la persona se puede conectar para escuchar el programa a través de teléfono, que es el que se usa en la aplicación. Eh, le agradecería muchísimo que nos enviara ese número y de una vez dárselo a los hermanos para que también si alguna persona no tiene internet puede llamar ese número y a través del celular puede escuchar la programación completa 24-7 de Radio Maranata y los martes de 8 a 9 nuestro programa así que le damos la bienvenida, ¿verdad Roberto? le damos la bienvenida, bienvenida aleluya al hermano Marcos Soto y a la hermana Michelle sí. le damos la bienvenida le damos las gracias, amén y sabemos que Dios va a hacer algo hermoso Así que eh, sabemos que Avivawebradio.com también se une al programa Radio Refugio y a la emisora Radio Maraná. Ese hito está terrible. Ya, Ajá. ya, ¿Ya lo mandó, Ya lo tienes. El okay. teléfono, escucha. Ajá. Dice 1701-801-3501. 1701-801-3501. 3501 Y dice 1515 1515 15 739 5 15, 1, 5, 15 ajá. 7 39, 7, 39 20, 0, 8, 20, 0, Y también te espera, son cuatro teléfonos sí. que me envió. ¿Son cuatro? Sí, que se escuchar por El y otro wow, este. usted Está tremendo, hermano. Mire, no hay excusa para que usted no escuche, maranata okay 477 Ajá. 4, 7, 7, 4 7, 7. 36, 90,

Maranata por es, cualquiera de esos numeritos que le dimos Amén. y ahí también puede escuchar toda la programación en Amén. el nombre del Señor también Roberto, eh, luego de dar la bienvenida a nuestro hermano Marcos y a la hermana Michelle, también queremos decir que eh, nuestros patrocinadores hermano Eduardo Colón, allá, allá en, en Ponce, Music, Puerto en Ponce, Rico Tempo Music, Amén. Allá, miren, mi hermano, este, si usted necesita equipo de sonido allá, toda la gente en Puerto Rico eh, si necesita equipo de sonido, equipo aleluya de luz, se instrumentos musicales, Amén. ahí está con Tempo Music en Ponce Allí lo van a tratar. Muy con bien. Mucho cariño. Y diga que escuchó eh, por refugio. Que, exacto, dígalo por, diga por que refugio. Diga que lo escuchó por refugio. Mira, tu hermano, eh, tú eres promotor, ah, promo, eh, promociona, ¿verdad? Eh, pro, es, no es promotor, el patrocinador, patrocinador del programa. Y me dijeron que viniera aquí que te iba a hacer un precio oh, especial. Ajá. Amén. El bueno, es el 787-812. 3358 y también Amén. la hermana de Arte e Inspiración Celestial. Amén. Señor, si usted necesita hacer flyer, usted necesita hacer aleluya logo, está la hermana de Cire, Amén. de Arte e Inspiración Celestial, también le damos las gracias. Por, aleluya. Creo que es Cire Arte, e inspiración, de Cire, celestial, Arte inspiración Celestial, algo así. Se cambió. Que cambió ahora el nombre. Amén. El eh, hermano eh, Marco nos dice que ya estamos enlazados, así que saludamos a la audiencia de a Viva Web Radio, allá en Santa Cruz, a los hermanos de Santa Cruz que nos están escuchando, amamos los hermanos de Santa Cruz, amén. saludamos al Pastor Fernando, amén. a la hermana amén, Joana, amén. a Mayra Rey, no pues me hicieron gente, nombre a todos, no, sí a todos, a todos, porque no, no. Te va a porque de después voy a buscar un problema, a mí, y mira... Mi amiga, mi gemela de Pons, de Puerto Rico de Canoba, la hermana Erika, Erika Encarnación. Si no, también, también, la misionera Erika Encarnación también nos dice, envíame saludos que estoy viendo el programa. Así que saludo. <laughs> amén a mi amiga y hermana gemela, la hermana Erika Encarnación. Amén. La evangelista. Amén. Casi, la evang la, 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 no, casi ah, no. Ah, ella ah, es evangelista. La, la evangelista. Ah, claro que sí. Ella está en proceso, pero ella ya aceptó ese llamado. Mira, ella lo sabe. Es, antes de que empiece, que, queremos anunciar. Eh, la pastora me está escribiendo. Ajá. Vamos a estar, si Dios lo permite, este fin de semana. Amén. Si Cristo no ha venido antes, vamos a estar en San Diego, California. Amén. Vamos a estar, este, eh, allá en San Diego, California. Déjame ver si, si, si tengo la dirección de donde vamos a estar. Ajá. La pastora me la había enviado, pero han sido tantos mensajes que es bastante larguito, pero vamos a estar ahí en San Diego, California, si el Señor así lo permite. Gloria al Señor. Allí vamos a estar este, en una actividad donde van a haber varias. Se van a hacer varias cositas. Entonces una, va a haber conferencia de matrimonio el día sábado. Gloria al Señor. Y un culto especial. Aleluya. Dice Iglesia Victoriosa mm -hmm. Nuevo Pacto. 1448 Peach Avenue. El ¿Qué? cajón. California. California, Pastora y no. Isela Casas. Pastora la Casas. Amén. Vamos, vamos a, estar a estar en California. Este, este fin de semana en California. Así que esperamos en el nombre del Señor que sea de bendición, que el Señor se glorifique de Amén. una manera que especial. Las que las almas sean salvadas. En el área de California, Gloria al Señor. Aleluya, mire, no vaya detrás de los evangelistas porque yo no creo en eso, estrella. Ni no, 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 detrás de los. Vaya a, vamos, a Dios. vaya a adorar a Dios. Amén. Vaya porque a buscar una no palabra podemos, que le cambie la nosotros vida. Nosotros no podemos hacer nada. Lo que eh, todo quien lo hace es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Entonces, toda amén. la gloria es del Dios todopoderoso. Pero esta actividad va a estar allá. En California este fin de semana, viernes, Amén. sábado y domingo. Gloria, Amén. Señor. También tenemos, eh, amado, eh, tenemos que anunciarles, ¿verdad? Eh, tenemos una doctora, amiga nuestra, Cristiana, psicóloga que abrió su centro, Hope Center, Restaurando Esperanza, Servicio Psicológico, con las nuevas oficinas en el centro del pueblo de Ponce. Amén. Y ella ofrece evaluaciones psicológicas, psicométricas, psicoeducativas. Se acepta la mayoría de los planes médicos, eh, terapias para niños, para adolescentes y adultos y terapia de pareja. Esto está dentro de las instalaciones de Advance. Behavioral Center en la calle Sol número 92, esquina Torres. Para citas, el 787-404-1645. Todo vale. aquel que esté en Puerto Rico que necesite. Amén, eh, un psicólogo cristiano. Eh, allí está eh, la doctora en el Hope Center, el servicio psicológico Restaurando Esperanza. Voy a repetir el número, el 787-404-1645. Bueno, amados, vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Donde estamos ubicados, Roberto. Llevamos unos unas semanas. Ay, pero quería decirle a los hermanos. Eh, Roberto, explícales por qué el martes no estuvimos aquí. El martes este pasado. Señor, le pedimos excusa Disculpas. a los hermanos porque él, ese día le hicieron un procedimiento, un bloqueo, lo que le llaman un bloqueo a mi esposa, en el nervio señor, ciático. y en el nervio ciático, y el doctor le recomendó que estuviera 24 horas de descanso completamente, por eso fue que el martes pasado no pudimos estar no pudimos estar, pero gloria al Señor, ya eh, hoy está aquí, gloria al Señor, mi esposa Amén. estamos aquí y esperamos que sea de bendición, le damos también las gracias a los hermanos que han estado orando por Amén. nuestro hijo que Amén. ayer que fue lo operaron operado. ayer. Ayer fue operado, gloria al Señor y todo salió bien Amén. para gracias la gloria del Señor. Señor y ya pues ya él está, él está aquí en la casa y todo, Amén. pues de verdad, pues estamos dando gloria al Señor y gracias a todos aquellos que, han que siempre estado orando. nos Amén. mantienen en sus oraciones. Para que el Señor pues siga haciendo y siga obrando de una manera especial. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, donde tenemos la base bíblica. Para este entrenamiento de guerra espiritual que estamos dando que el Espíritu Santo. Mira. Y me he visto tentada, Roberto, oír. Yo le decía al Señor: Ay, Señor, me gustaría como que hacer una pausa y, y tratar este tema. Y eso me decía, no. No, no tienes permiso. Yo, ay Señor, está bien. Hermano, no tengo permiso para cambiar el tema, así que tengo que seguir y terminar este entrenamiento que hemos comenzado. La base bíblica está en el libro de Efesios. El libro de Efesios capítulo 6. Vamos a ir al versículo 10. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a leer bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura. De Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor, buen amado. Esta es la base bíblica. Amén. Para eh, nuestra... La continuación del taller de guerra espiritual que, hemos, eh, que comenzamos hace unas semanas atrás. Y quiero decirte, Roberto, los testimonios que hemos recibido Amén, de personas si que nos así. han llamado acerca de lo mucho que están aprendiendo. La gente me dice, hermano, usted dice unas cosas que yo nunca había escuchado. Bueno, hermano, porque las cosas que el Señor, eh, yo estoy diciendo aquí, son las cosas que el Señor me ha enseñado en 45 años, sirviéndole al Señor, 20 años de ministerio, donde el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Son cosas que usted y no las va a Ay, ay, no, no, Roberto. Roberto, por favor, mira que hoy tengo que confesarme aquí delante de esta gente que, mira, que ellos creen que uno lo sabe todo. Ajá. La gente piensa, mire, hermano, sabe una cosa, cuando usted encuentra a alguien que le diga que lo sabe todo, que en el Señor, mire, sacude, ese zapatelo para allá, zapato viejo, como decía mi papá, sálgase de ahí. Hermano, ¿sabe por qué? Porque el cristiano nunca dejará de aprender. ¿Sabe cuándo vamos a dejar de aprender? Cuando suene la trompeta y nos lleven a la presencia del amén. Señor. Mientras estemos en esta tierra, Roberto, todos los días hay cosas que aprender. Y quiero decirles que el cerebro aprende hasta el último día de vida. El, hay gente, ay, no, yo soy viejo, yo no puedo aprender. El cerebro aprende siempre. Eso lo aprendí, amén. Estoy estudiando allá en Puerto Rico, donde yo pensaba también eso, Roberto, yo pensaba que llegaba un momento en que el cerebro ya no. Podía Ay, aprender yo, más. Yo creo que eso es algo que eh, se, o se decía o se sí, enseñaba. Sí, no, no, era, que la, eso era que una que, fábula, era, la gente no, no, creía eso. Mira, eh, como, dice, como decía un refrán, dice que, que, que el palo que nacía doblado, que no se podía enderezar. Y eso es mentira. Amén. Eso el Señor así. tiene la potestad. Este refrán no aplica en el espíritu. Este refrán no aplica. No, porque aquí la gente se está enderezando. Amén. En este programa, los torcidos se están enderezando. Levanten las manos los que se están enderezando. Aleluya. Aleluya. Roberto, algo pasó ahí. Miren, hay algo ahí en el anuncio de la pantalla. Hermano, sabones cosas. Eh, eh, aquí se están enderezando. Aquí se están enderezando. ¿Sabe por qué? Porque hay cosas que están torcidas en la iglesia. Y el Señor está usando este programa para enderezarlas. Dios está usando Maranata a Radio Maranata para enderezarlas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y yo quiero decirle, iglesia, que nosotros eh, estamos, ¿verdad? En este, Roberto, usted lo ve ahí pegadito, está pegadito a la pantalla y es que estamos tratando. Eh, de arreglar un problema que tenemos en el sistema, pero ya está, ya, hemos volvi ya volvimos a la normalidad. No, no eh, señor, Ok, de... pues sabe una cosa, hermano, el problema es que la gente piensa eso, Roberto, la gente piensa que no, yo soy muy viejo, yo no puedo aprender. Entender. En el espíritu eso no aplica. Así que estamos aprendiendo, hay gente que nos ha escrito, hay gente que nos ha llamado y nos han dicho de lo mucho que están aprendiendo y esperamos que hoy podamos aprender mucho más. Tengo un mensajito por aquí, eh, ya nos empezaron a saludar de, 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 de Islas Virgen y quiero eh, decirle verdad de alguien que nos está aquí saludando alabado sea el nombre del señor vamos a ver esta computadora como que no quiere dar para atrás alabado Queremos sea el nombre de a los ese. hermanos que los hermanos nos pueden escribir nos pueden escribir aleluya a o mandar mensajes de texto para sus peticiones al Amén. 787 458 9336 mm -hmm. Mensaje de texto o nos pueden escribir al email programa refugio arroba gmail.com por el chat con, en, en la emisora que está nosotros estamos tratando de tener los chats todos este conectaditos o Amén. si no si también nos quiere escribir directamente a nosotros pues puede escribirnos nuestra dirección es 138 y Eureka Street la Lima Ohio, Ohio o Lima Ohio 45804 cualquiera Amén. de cualquiera de las tres maneras mi hermano lo puede hacer más tenemos otro petición. numerito tenemos aquí el 787-550-7069. 787-550-7069. Pueden escribir, este es Aviva Web Radio o por el chat de la emisora www.avivawebradio.com. También pueden dejar ahí. Ya tenemos una petición desde Aviva Web Radio. Eh, nos dicen que saludemos, amén, por aquí, al evangelista. Es. Suen y su esposa Mari Trini, desde España, piden oración por Venezuela y el conflicto que está ocurriendo okay. Amén. Esto Amén. Eh, yo espero, eh, amén, que al final del programa, acuérdame Roberto, hacer la petición amén. del hermano Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, amados, también saludo a la hermana Liz, de Santa Cruz, están sintonizados en el programa, se nos une Santa Cruz ahora. Y también saludo a mi amada nuera, a la novia de mi amado hijo Yediel Dali, nuestra amada Dalitza. Nos está viendo también. Saludos, mi amor. Yo te bendigo mucho, ¿sabes? Esta este es la suegra que ama a su a su nuera con todo el alma y el corazón. Yo me yo dije que yo iba a ser una buena suegra, así que así, ¿verdad? Yo yo creo que ya sabe que yo soy una buena suegra. Así que, amado, vamos a la palabra del Señor. Quiero comenzar diciéndoles, amado, que hoy el tema que nos toca en el día de hoy es el de la armadura. Hoy nos toca eh, el de la coraza de justicia. Ese es el que nos toca en el día de hoy. Y vamos a, a, a decirles, amados, que nosotros... Según nos aconseja la palabra, les digo a los hermanos que nos están viendo por primera vez: ya hablamos del yelmo, porque empezamos desde la cabeza hasta los pies. No empezamos en el orden que Pablo los presenta, sino que empezamos en la posición, en la postura, como si usted, usted estuviera viendo un soldado. Y Efesios 6,14 nos aconseja que nos vistamos con la coraza de justicia, vestidos. Vestíos, con la coraza de justicia, hay algo que yo quiero decirle aquí a los hermanos, verá, y es que la gente piensa que alguien va a venir a ponértelo. La armadura no la dio el Señor, pero nosotros tenemos que ponerla, o sea, nosotros tenemos que utilizarla. O sea, vestidos, lo que te está diciendo, verá, es que tú tienes que vestirte, tú tienes que ponértela, tú tienes que utilizarla. Amén, el Señor nos la regaló. Es una armadura que no se ve con ojos carnales, es con ojos espirituales, pero ¿Sabe quién sabe que es bien efectiva? El diablo, Roberto. El diablo sabe cuán efectiva es la armadura del espíritu. Espíritu, la armadura que el Señor nos dejó, y no quiere que la gente la utilice. Le ha prestado, le ha puesto, la iglesia le ha prestado muy poca importancia a esta armadura cuando es tan útil. Y vamos a comenzar, amén, con el tema de la coraza de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero decirles, quiero eh, comenzar dando unas definiciones. Amén. Porque para poder entender el tema mejor. Hay que utilizar unas definiciones ah, que aleluya. encontramos en el diccionario. Vamos a comenzar a definir coraza. ¿verdad? Porque es la coraza de justicia. Para que usted tenga una idea mental, la coraza, eh, la definición nos dice que es una cubierta resistente de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda del guerrero. Alabado sea el nombre del Señor. Y justicia nos dice que es el principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. Alabado sea el nombre del Señor. Así que cuando hablamos de coraza, la gente tiene que tener en mente que era una cubierta resistente de metal que servía para proteger el pecho y la espalda. O sea que protegía tanto el pecho como la espalda, por el frente y por detrás. Alabado sea el nombre Ahora, pues del si Señor. Por venían los ataques de la retaguardia, pues también pudieran Amén. tener protección. Por lo tanto, si estamos hablando. De que es una coraza espiritual, estamos hablando de una protección, amén, en el frente y una protección en la parte de atrás. Roberto, y me encanta ese punto que tú dijiste: o sea, que el enemigo que es perverso, que es malo, el enemigo que es un traicionero, el enemigo que busca sacar ventaja de nuestras debilidades. Oye, porque dice por ahí que el cobarde es el que ataca por la espalda y el diablo es un cobarde. El Señor lo reprenda. Pues sabe una cosa. El Señor, a través de la coraza de justicia, nos trajo una protección. Sabiendo que el enemigo es malo, perverso, traicionero y cobarde. Y si te viene a atacar por la retaguardia, si te viene a atacar por la espalda. Ay 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 ay, 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 Dios, ay, Dios mío. Ya. Hermano, yo no sé cuántas veces usted ha sentido ese ataque. Ese ataque por la espalda, ¿sabe? Ese ataque, porque el que te ataca por la espalda, tú no te das cuenta. Amén. Tú no, tú no estás prevenido. Pero nosotros, como cristianos, cuando usamos la coraza de justicia, no importa, aleluya, que usted no sepa por dónde viene el ataque. U si viene por frente, usted está protegido. Y si viene por la espalda, también está protegido. Alabado sea el nombre el del enemigo, Señor. No se, con el enemigo, con Satanás, no se puede. Dejar ningún espacio, descuido, no puede haber descuido. descuido, porque el, el, el enemigo lo que está buscando, la palabra dice que viene a matar, a hurtar y a, y a destruir. destruir. Y mira, él quiere destruirte y va a buscar la manera. Si no te lo puede hacer de frente, lo va a hacer de espalda. Amén. Por eso, si sí, cuando él te ataca a ti, si no te ataca a ti, ataca al otro, ataca a la familia, ataca a lo que sea, porque él lo que está buscando es la manera de destruirte y es lo que él quiere que tú de caigas en las cosas del señor. Mira, esta armadura de metal que cubría eh, que cubría por delante y por detrás tenía un objetivo, Roberto, y era cubrir los órganos vitales. ¿Cuáles son esos órganos vitales? El corazón, los, los pulmones, pulmones. Tenemos órganos vitales también en esta área, en la cavidad abdominal, que son el hígado, el páncreas, el vaso, los intestinos, las vísceras, ¿verdad? Lo que se llaman las vísceras. O sea, que también tenemos en la espalda, que, que ¿verdad? La gente muchas veces no lo ve desde ese punto de vista. En nuestra espalda tenemos nuestra columna vertebral. Y en la columna vertebral nosotros tenemos ese cordón, ¿verdad? Lleno de nervios. Amén. Y es muy importante también proteger nuestra columna vertebral. O sea, que había protección, el, un ataque. O, o, o una lanza, eh, un, un soldado que saliera al campo de batalla sin esta protección podía recibir un, un, un ataque y podía ser mortal, porque podía traspasar su corazón, podía traspasar sus pulmones, podía traspasar órganos vitales. Y es por eso, cubría desde el cuello hasta debajo de la cintura. Y la formaba dos partes, una delantera y una trasera. Lo teníamos que ver como si fuera, mire, como si fuera un algo así, Verá Que usted cubre por delante y cubre por detrás. Y el apóstol compara a la justicia de Dios. Aleluya. Oh, 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 oh. Compara la justicia de Dios con Aleluya. esa coraza. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, vamos a seguir aprendiendo. En los orígenes, esta prenda eh, era una cota de malla. Al, en los orígenes, ¿verdad? Así Sabe así? que todo a, fue evolucionando, evolucionando. y eh, lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 5, donde aquí nos dice, mire, se lo voy a leer aquí, y traía, hablando de Goliat, el gigante, porque esta armadura era usada por los soldados, por los guerreros. Dice y traía un casco de bronce en su cabeza que sería tipo de qué? del yelmo que estudiamos en el último programa y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota mil ciclos de bronce. Alabado sea el nombre del Señor. Si no me equivoco, esto es equivale a de 35 a 50 libras de peso. Y era de bronce eh, porque era este material tan fuerte. Porque era para resistir los ataques. O sea, era de este material porque era para resistir los ataques. Por lo tanto, eh, muy usada también por los... Jinetes de los carros de guerra. Los jinetes de los carros de guerra también utilizaban, amén, esta armadura, y eso está en el libro de Jeremías, capítulo 46. Por aquí, versículo 4, si no me equivoco, si dice la palabra del Señor: Preparad escudo y pavés y venid a la guerra, uncid caballos y subid vosotros los jinetes y poneos Aleluya. con yelmos, oh, limpiad bro, bro, bro. las lanzas, vestíos las corazas. O sea que no estamos hablando de algo que no sea cierto, no estamos hablando de algo que se inventó Pablo, estamos hablando de algo que en la realidad existió y que los soldados lo utilizaron para la guerra. Todo cristiano, todo hombre o mujer que se convierte a Cristo, se convierte en soldado del ejército de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Yo no sé si hay guerreros que nos estén escuchando hoy. Mira amén, qué pena, amén. no estoy conectada al chat de la emisora. No sé si tengo espacio por aquí. Pero, eh, Roberto, háblanos acerca de, de los guerreros. A veces si yo me puedo conectar con el chat a ver quiénes están allá. Háblanos acerca de los guerreros del que el Señor está llamando al pueblo de Dios a convertirse en guerreros. Aleluya. Mira, es que el señor está buscando gente dispuesta a pelear la batalla, a, 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 a formarse en guerreros del señor. Mire, no, 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 no guerreros. Mire, porque que, no, no malinterprete, porque esta, eh, nuestra guerra no es contra el hermano, nuestra guerra no es contra, contra el pastor, nuestra guerra, nuestra guerra es contra contra sangre y carne. Si no, nuestra guerra es espiritual. Amén. Nosotros tenemos que convertir. ¿Y cómo nosotros nos convertimos en guerreros espirituales? Mire, mi hermano, vestidos de la, lo que es la armadura Amén. del Señor. Señor. Es Gente, lo primero que mire, tenemos es que lo hacer. primero, Mire, mi hermano, cuando nosotros nos convertimos en esos guerreros espirituales que podemos, mire, mi hermano, as, este, repeler esas altimañas del enemigo, podemos, aleluya, enfrentar. Esa, esas situaciones que vienen de parte del enemigo, miren mi hermano, nosotros podemos salir victoriosos, no es mi hermano, no es que porque nosotros quizás aleluya, nos, nos convirtamos en guerreros, vamos porque a dejar de no, tener hay algo que tenemos que aclarar hay mucha gente que se viste de guerrero, pero no tienen ni pinta de guerrero. No es cuestión. Y, y yo lo hago, tú lo sabes, sí. Roberto. De verdad que sí que tú lo sabes. Yo lo hago, hermano. Yo me he visto de guerra. Yo, yo he recibido instrucciones del Señor de ir a administrar a hogares vestidas de guerra. ¿Cuántas veces el Señor me ha dicho a mí, ponte, amén, en la ropa de guerrera? Amén. Y yo lo he hecho, claro que sí. Pero estamos hablando de guerreros espirituales amén. que conocen la autoridad que el Señor le ha dado, conocen las almas espirituales, Eso, conocen amén. las estrategias espirituales, echan a un lado el miedo y no tienen miedo a principado ni a potestad, amén. ni a gobernador, ni a demonios que anden en oscuridad, ni vuelen de día o de noche, hermano, sino gente que sabe que conocen a qué Dios nos ha llamado. Amén. amén. Y yo sé que. Hay gente, hermano, que son guerreros. Yo yeah. conozco gente que son. No es llamarse guerrero. No es llamarse guerrero, es ser guerrero de verdad, es pelear la buena batalla. Es que cuando el enemigo venga a atacar tu casa, es con, ah, cuando el enemigo cuando venga a atacar Dios. tu marido, cuando el enemigo venga a atacar tu familia, alabado sea el Gracias. nombre del Señor. Mira, hermano, entonces la gente, alabado sea el nombre del Señor, eh, tenga esa autoridad y sepa lo que tiene que hacer. Ya estoy conectada aquí, alabado sea el nombre del Señor, con los hermanos aquí de, de YouTube. Es ese es el chat que tengo abierto ahora. Saludamos a los hermanos desde Pensilvania, eh, desde Chicago, tenemos gente que no. desde Georgia, alabado sea el nombre de Jesús, Dios les bendiga, alabado sea el nombre del Señor, y oramos para que se aleje todo tornado, amén, los hermanos están pidiendo oración, porque hay eh, aviso de tornado en ese lugar, pero amado, yo quiero decirles que nosotros, amén, como soldados de Cristo Gloria Jesús, nosotros tenemos que entender nuestra postura, nosotros tenemos que entender nuestra autoridad, y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a utilizar esta armadura. Aprender a usar el la coraza de justicia. Alabado sea el nombre del Señor. Originalmente se hacían de acero áspero o de muchos dobleces de lienzo acolchado. Luego se formaron de hojas de metal. Al principio eran de pieles. Uh -huh. Luego se hizo de metal eh, sobrepuesta, ¿verdad? Uno, de la, uno detrás de otro, y los griegos le llamaban a esta prenda tórax. Por eso es que el tórax, ¿verdad?, toma el nombre, porque el tórax era la armadura en griego. Y nosotros, mira, hermano, aquí hay un, aquí hay un texto de esos que yo agarro para orar, Roberto. De esos que tú sabes que yo agarro para orar, porque si usted no sabe todavía que usted. Toma la palabra, aleluya, para orar. Si usted todavía no sabe cómo hacer eso, yo se lo voy a enseñar ahora. Mire lo que dice aquí, hermano. Mire, eh, aquí hay algo que habla en el libro de Apocalipsis y habla también de las corazas. Amén, y mira lo que dice aquí, dice, en el libro de Apocalipsis, eh, este es el capítulo, déjeme ver, el capítulo 9, si no me equivoco, dice en el versículo 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, muerto, corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Eh, Dios mío, Dios. esos fueron los, los, los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año para matar a la tercera parte de los hombres. Y en esa visión, el, el, el apóstol, verá, eh, los ve que tenían corazas de fuego. Entonces, cuando yo leí esto, Roberto, tú sabes que yo voy a pedir la hora. <risa Spiritual Ti> <Coraza> yo quiero coraza de fuego. Yo quiero coraza de fuego. Yo <laughs> <Aleluya> quiero que cuando el diablo me vea, alabado sea el nombre de Jesús, cuando el enemigo me vea me vea con mi coraza y quiero que me vea de fuego alabado sea el nombre de Jesús esto es vestirse de guerra Ma, hermano, esto, es vestirse esto es vestirse de, de, es vestirse espiritual. de la armadura espiritual esto es vestirse que cuando usted, se, usted sepa aleluya que viene eh, la, Amén, el, ataque. el ataque del enemigo aleluya usted esté preparado para enfrentar eh, enfrentar esos ataques mi hermano Amén. que nada ni nadie te mueva aleluya Amén. de lo que tú has creído de lo que tú has aprendido en el nombre del Señor Mira, porque de nada vale de que tú, aleluya. Porque pasa mi hermano que dice, no, yo soy un guerrero, pero no es decirlo. Es en el, es momento, el momento de la momento situación de la es serlo, en el momento de la realidad, en el momento de la situación, aleluya, demostrar que eres un guerrero de parte de Señor, Y cómo lo podemos hacer si nos vestimos de la armadura amén. del Señor, podemos, aleluya, enfrentar las acechanzas del enemigo. Amén. Es por eso que está necesario para nosotros estamos enseñándole, amén, eh, todo. Esto que nosotros eh, hemos encontrado y sabemos que es de bendición para todos ustedes, hermanos. O sea, porque ciertamente es una bendición para nosotros el poder eh, ayudarles, amén, en ese proceso de aprendizaje. Es indudable que el apóstol Pablo Roberto había leído en Isaías 59 17, ya mismo se lo voy a leer, sobre la armadura divina. Más luego, inspirado por el Espíritu Santo, reveló una enseñanza más completa eh, sobre estas prendas para la guerra espiritual del creyente. Eh, eh, Pablo tenía que tener conocimiento acerca de la armadura espiritual. Esto lo encontramos en el libro. De Isaías 59, 17. ¿Quién nos manda eso? Es una, una hermana desde Florida. Amén. Hermana, Aleluya, manda qué bueno. Lo que es la armadura. Amén. Del claro señor. que Aleluya. sí, qué lindo se ve el ese soldado. Mejía, Amén. ¿Qué, ¿Qué sucede? Que entonces el apóstol comienza a traer una enseñanza acerca de la coraza. De la armadura incluye la coraza que habla de la justicia de Cristo implantada en la vida del cristiano. O sea. Que el soldado usaba la coraza para proteger sus órganos vitales, corazón, pulmón, etc. Ya lo dijimos. Y entonces el apóstol habla que el cristiano en la vida espiritual tiene que proteger sus órganos vitales. Amén. Sobre todo el corazón. Amén, el corazón. Esta coraza habla de la justicia de Cristo implantada en la vida del cristiano que nos protege. Esta coraza de justicia. Ya mismo vamos a dar más detalles y explicarles acerca de la justicia de Cristo y sabe una cosa cuando Dios creó el mundo estableció unas leyes las cuales debían de respetarse para guardar el buen orden del universo y no caer en caos y en, en anarquía anarquía es cuando no hay nadie que mande Dios es el juez supremo de la tierra pero la humanidad completa eh, había quebrantado esas leyes y cada alma su, estaba sujetada a la condenación y debía morir a causa de su pecado. Pero, ¿qué fue lo que hizo Cristo, Roberto? Cristo tomó la, la de, el, mira, hermano, el decreto, ¿verdad? El acta que nos era contraria, que decía que nosotros íbamos a estar eternamente, verdad, atados al pecado. Entonces Cristo tomó esa acta y la abolió, muriendo por nosotros amén. en la Aleluya, cruz del calvario. Que quiere decir eso, hermanos? Que entonces nosotros a través de ese sacrificio nosotros adquirimos, amén, esa victoria sobre el pecado. Pero qué es lo que se usaba con el creyente? El creyente, amén, eh, nosotros sabiendo que nuestro Dios es el Dios redentor, porque la justicia divina se manifestó en la encarnación de su Hijo amado y en este acto de Dios, hermano, al hacerse hombre. ¿Sabe que se manifestaban las actividades de justicia y de juicio? Amén. A través del sacrificio de Cristo, muriendo en nuestro lugar, no teniendo que morir nosotros, alcanzando el justo perdón. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo quiero decirles, hermanos, que entonces nosotros, a través, y lo vamos a leer aquí ahora en Romanos 5, amén, eh, nos dice. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, o sea, que a través de la justicia de Jesucristo es que nosotros hemos obtenido paz, hemos obtenido victoria, por quien también tenemos centrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y todo por la justicia de Dios, porque por él fuimos Aleluya. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado de nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué quiere decir? Ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo, pudiera ser que alguno hará morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre. Por Él seremos salvos de la ira. Y ahí es que yo me voy a parar para explicarles a ustedes la coraza de justicia. No es otra cosa que nosotros fuimos justificados por la justicia del Hijo de Dios que se hizo carne, y esa justicia de Dios se convierte en una cobertura, en una coraza alrededor nuestra, la cual nos protege contra los ataques del enemigo. Ataques por qué, porque el Enemigo, sabiendo que el hombre había sido, mire, eh, sacado del, del huerto del Edén para que no tuviera comunicación con Dios, estaba condenado a la muerte eterna, mas sin embargo a través de Cristo alcanzamos la salvación. El enemigo no quiere esto. El enemigo no quiere que usted disfrute de esa justicia y de esa bendición que el Señor nos dio. ¿Y qué hace? Te ataca. Te ataca con pensamiento y viene y ataca tu corazón y ataca tu mente y te dice: Ay, si tú eres un pecador, ay, ah, si tú eras un borrachón, ay, ah, si tú eras un adicto, un arrastrado, ay, ah, tú, tú adulteraste, tú fornicaste, tú hiciste esto, tú hiciste lo otro. Entonces, ¿qué sucede? Que el corazón se empieza a llenar de tristeza, y el enemigo empieza a decir: Tú no puedes ministrar, tú no puedes tener ministerio, tú eres divorciado, pero tú eres así, recasado, tú eres esto, lo otro. lo otro. Pero sabes una cosa, ahí es que tú tienes que ponerte Ay, la coraza claro, de justicia y ahí es que tú tienes que decirle al diablo tú sabes una cosa papá, tú sabes una cosa que usted está equivocado conmigo porque por la justicia de Cristo yo fui justificado por esta amén. fe y él murió por mí en la cruz del Calvario y ya yo, mira mis pecados pues, están en lo no, profundo no, de la mar, por lo tanto quítate que te atropello mi ya, alma alaba el este, Señor es que hay una situación y se, y se dice mucho hay Ay, gente que yo lo he ido diciéndole es que dicen que el diablo es un experto buceando. Ah, eso es. Porque el Señor dice que echó nuestros pecados en lo profundo de la mar. mar y el diablo se encarga de quererlos buscar para recordarte. Tú eras así, tú eras así. El Señor Amén. dice que desde que conocemos al Señor somos nueva criatura. Eso si es. somos nueva criatura, todo, Amén. todo, 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 pero todo. No algunas cosas. Todo el Señor lo hizo nuevo. Amén. ¿Quieres decir que todo eso el Señor se olvidó? Amén. El Señor no va a estar en todo momento. Mira, que tú eras así, no. que tú eras asado, que tú eras... Nosotros, los seres humanos, quizás en unos momentos nos encargamos de esas cosas cuando tenemos algunas dificultades y se les hace imposible a mucha gente Perdona. perdonar una situación y empiezan, ah, pero es que tú esto y lo otro, pero Dios nunca nos no. va a sacar eso en cara. Amén. Dios nunca nos va a decir una cosa como eso Dios dice, yo te perdoné. Amén. Si te perdoné, te transformé, Amén. te limpié, te hice Amén. nueva criatura. Y Mira, no podemos dejar lo... que el enemigo venga a Amén. detenernos. Y hay mucha gente que el enemigo los está deteniendo. Hay mucha gente que el enemigo le recuerda su pasado. Más sin embargo, nosotros tenemos una coraza de justicia que nos... Mire, por donde quiera que el enemigo interese atacarte, estás cubierto por la justicia de... Cristo Jesús, amén, por aleluya. la justicia del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque la justicia, amén, la definición que nosotros le dimos al comienzo de este programa nos dice que justicia es el principio moral que inclina a obrar y juzgar Ay, respetando aleluya. la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde. ¿Sabes una cosa? ¿Sabe que Dios nos dio la salvación y la vida eterna y el perdón de los pecados? Amén. O sea que a través de la justicia, dando lo que le corresponde y andando que obrar y juzgar respetando la Aleluya. verdad, pues la verdad es que fuimos justificados por Él. La verdad es que a través de su justicia yo estoy cubierta. Por, por mí yo no puedo, Amén. Roberto. Por ti tú no vas a poder, pero nos vamos a amparar en la justicia de Dios. Nos vamos a amparar en lo que Aleluya. Él hizo por nosotros. La justicia de Cristo imputada a nosotros es una coraza contra los dardos de la ira divina. Aleluya. La justicia de Cristo implantada en nosotros fortifica el corazón contra los ataques de Satanás. Alabado sea el nombre del oh, Señor. La ira maligna. Amén. El coraje que el enemigo te tiene. Mira. Mm. Con gloria a Dios. Mira, hermano, el coraje que el enemigo te tiene. Tú no lo sabes. Que el enemigo te tiene un coraje. Eso a mí me lo reveló el Señor. A mí, el Señor me dijo: No te preocupes por cómo te ataca. Identifica. ¿Cuál es su coraje? Aleluya. Oh, y Dios. sabe que el Señor me dijo, el coraje que Él tiene contra ti es que tú no te detienes. El coraje que Él tiene contra ti es que tú no le crees. El coraje que el diablo tiene contra ti es que no importa quién se levante contra ti, tú cumples el ministerio que yo te di. Oh, y yo gloria. le digo una cosa, hermano, estoy aprendiendo. Uh. Estamos aprendiendo. Estamos. Deja que salgamos de esta que vamos a ir a las emociones y vamos a ir a, 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 al control de la ira y del enojo y toda esa cosa, porque hermano, estamos, estamos equivocados, ¿sabes? Pero tenemos que seguir con esto. Dios mío, ya son las 8:45. Yo no sé, a mí una hora no me da, todo. Yo voy a tener que ir a hablar con esto y empezar a las 7 de la noche. Mira, hermano, ¿sabe una cosa? Oiga cómo, lo que yo estoy aprendiendo. Y yo quiero decir a los hermanos que están escuchándome. Hay gente que me escribe, ay, hermano, yo soy nuevo. No importa que usted sea nuevo. Usted va a aprender. Usted va a aprender. ¿Y qué es lo que yo quiero que usted aprenda en esta noche? ¿Qué es lo que Roberto quiere que usted aprenda? Que tenemos una coraza de justicia que nos cubre. Una coraza de justicia que le dice al diablo. Él fue lavado con la las del cordero, que cuando el enemigo quiera venir a atacarte con pensamientos, con tu pecado, con pensamientos que, que mira, que te dice eh, eh, de, de la vida pasada que tú tuviste, repréndelo y dile, yo tengo la coraza de justicia y sobre todas las cosas vas a guardar tu corazón, de toda cosa Ay, guardada, soy. guarda tu corazón, dice la palabra. Pero en un minutito, Roberto, le quiero decir a los hermanos y a las hermanas que me escuchan, que ya están aprendiendo también, miren. El martes pasado no, el anterior, cuando yo terminé el programa, sentí, hay gente que piensa, ¿verdad?, que cuando el programa termina todo termina, pero no es así, hermano. Este martes no, el anterior, el Espíritu Santo me pidió que vigilara. Me dijo, no te vayas a dormir, quédate orando. Hermanos, y mire, él, él me seduce, Roberto, él me seduce, y yo pues le hago caso. Hermanos, y yo me quedé aquí en la sala orando, luego mi hijo se unió a mí, estuvimos orando. Hermanos, y yo tuve una experiencia que me ha servido, Roberto, de una enseñanza grande. Hermanos, yo estaba orando y eran como las 3 de la mañana, empecé como a las 12 de la noche, eran las 3 de la mañana y escuché clarito cuando alguien me llamó. Y yo estaba de rodillas y me, me paré sobre las rodillas para contestar porque estoy creyendo que. No el que me está llamando y cuando yo digo que fue que cuando mira hermano como yo volteé mi cara había un personaje estaba el poderoso aquí roberto mire mi hijo mide 68 y era más grande que mi hijo era casi al techo y cuando yo volteé la cara y lo vi roberto yo ay tú estás aquí señor y empecé a decirle habla habla jehová que tu cielo si me escucha señor mira hay gente que no quiere vigilar y mm. se pierden esta experiencia y es. sabe una cosa oigo la voz del espíritu roberto que me dice la gente sabrá que estamos en guerra mm. la gente sabrá que estamos en tiempo de guerra mira hermano sabe qué me dijo el señor el señor me dijo habla con tu vecina y díganme loca diga lo que usted quiera pero esto lo escuche dios yo yo aquí el señor hablándome y me dijo, haz un cerco de aceite alrededor de las dos casas. Mi vecina, mi, mi hermana y amiga Harriet, ella es cristiana, una americana, Roberto, y yo no estoy entendiendo cuán rápido el Señor quería que yo hiciera eso, que aprendí obediencia inmediata, ya era el miércoles en la madrugada, yo debí, cuando no lo hice, pero cuando el Señor me dijo eso, yo debí llamarla y hacerle el cerco de aceite rápido, hay gente que me va a criticar, critíqueme, el Señor me dijo a mí que hiciera un cerco de aceite, no es el aceite, es lo que el diablo va a ver cuando venga a atacar mi casa. No es el aceite, Amén. es la obediencia, es, hermano. En la palabra, el, el, el Señor mandó al pueblo de Israel a, a dar a las atacar. siete vueltas no, a, y, a, y a pintar los con la media, sangre. Con claro la sangre. que sí. Y eso lo hizo el Señor. Ay, y Roberto, ¿sí? las 49, espérate. Mira, ¿y sabe qué pasó, hermano? que yo no, que yo, ese miércoles, Roberto, ¿te acuerdas? Que fuimos sí. a las clases de inglés, pues estamos cogiendo clases de inglés y teníamos que ir por la tarde también y a las nueve de la noche cuando salí de la clase, Roberto, sabe, Roberto, ¿cómo me puse? Bien mala. Bien mala, hermano, con un dolor de cabeza, una cosa terrible. Hermano, yo quiero testificarles que yo, yo dije, señor, aquí llegó mi hora, yo sé que la enfermedad no me mata, pero yo no sé cómo es que el señor quiere llevarme si es el rapto o en la muerte. Uh -huh. Hermano, yo a las 3 de la mañana ya no resistía más. Yo creía, me dio dolor de pecho. Yo creía que la cabeza se me iba a explotar. Y le dije a mi esposo que me llevara a la sala de emergencia. Yo quiero decirles, hermanos, que el día jueves, cuando yo hablo con mi vecina y le cuento lo, la orden que el Señor me había dado, que yo no obedecí inmediatamente. Y hoy les confieso delante de ustedes que estoy aprendiendo a que hay cosas que cuando Dios dice hay que hacerlas inmediatamente. Y sabe que ella me dijo. Quiero decirte que el miércoles por poco mi esposo se muere. O sea que ella tenía un ataque allá nosotros teníamos so el ataque a... nuestro acá y sabe una cosa hermano, mire nos pusimos de acuerdo porque luego ella tuvo una visión, ella vio un hombre que estaba en la parte de atrás mirando hacia nuestra casa, más el Señor me dio una revelación donde yo veía un ejército que venía caminando y el hombre que venía al frente decía, búsquenme estrella que hay que matarla, Roberto yo quiero que la iglesia entienda, hermano hicimos el cerco de aceite, orando eh, un a mi casa Arreprendíame amén, toda artimaña satánica porque estamos en guerra. guerra. Yo quiero que usted sepa que estamos en guerra. La gente nos escribe hablándonos, pero tenemos la coraza de justicia. Amén, tenemos hermanos lo que nos ayuda. Tenemos nosotros hermanos lo que lo que el Señor dejó para, para soportar esta prueba. Perfecto. Lo que el Señor nos dejó para ayudarnos. Y sabe cómo se llama? Se llama coraza de justicia. Sí, sí. Coraza de justicia es esta coraza, alabado sea el nombre del Señor, nos, nos lleva hasta el perdón de Jesucristo. Esta coraza, amados, alabado sea el nombre del Señor, nos da una protección contra el ataque. Quiere decir, hermano, que... Nosotros tenemos que entender que nosotros que le creemos a Dios, que anunciamos a través de Jesucristo que Él murió para salvarnos, tenemos que entender que solo a través de Jesucristo somos justificados, solo a través de, 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 de Jesucristo alcanzamos esa justicia. Por lo tanto, para el cristiano, la coraza de justicia en este punto. Nos describe la seguridad de su salvación y es una gloriosa lámina, es una gloriosa protección, amén, que los protege, que nos protege para la vida eterna. Amén, Alabado sea el nombre del Señor. Amén, que tengo por aquí, amén. Eh, nos dicen. Yo que estamos en sintonía, era una princesa. Yo he prendido, también hice lo de aceite en mi casa, porque lo escuché cuando usted lo dije en el retiro de heridas y le doy las siete vueltas para que le llevo respete respeto, como usted dice: ¡Aleluya! Mira hermano, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que ustedes entiendan que nosotros somos de carne y huesa, mm -hmm. que somos reales, hermano, que nosotros tenemos guerras, luchas, dificultades, necesidades que a veces estamos que, nos, que, que tenemos que orar para pagar la luz, para pagar la renta, como todos ustedes, hermanos. Y estamos en una, en una guerra, pero que tenemos la armadura Amén. y sabemos utilizar Amén. la armadura. Esta coraza nos habla de la justicia de Cristo implantada en la mente y el corazón del cristiano. Amén. Esta coraza era Doble, protegía el pecho y la espalda. Amén. Y nos describe cómo contrarrestar los ataques del enemigo desde cualquier punto. O sea, si viene por delante, hay protección. Y si viene por delante, o sea, por delante, por detrás, perdón, podríamos tipificar por detrás ese ataque que nosotros no sabemos, porque yo le quiero decir que hay ataques que Dios me los ha revelado, pero hay ataques que Dios no me ha dicho nada. Me, me, un, un caso en la Biblia, el caso de la tsunamita con, con Eliseo, que cuando la tsunamita viene, él le dice a, 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 su, a su criado que vaya donde ella y le diga que qué le pasa, porque hasta ahora el Señor se lo encubre. Hay cosas que aún hasta los profetas el Señor no le muestra, hermano. Hay cosas que Dios no te las va a revelar, pero sí Dios te reveló que hay una armadura que tienes que tener puesta todos los días, que tienes que tener puesta cada mañana, cada tarde, cada noche. Cada día utilizándola adecuadamente, la justicia de Dios en el frente. Esta describe cómo el corazón es protegido de la incredulidad, pues Dios da testimonio en su vida que está perdonado y puede con confianza cerrar la boca a Satanás. Eso lo podemos confirmar con Romanos 10:10. 10. Alabado sea el nombre Madre. del Señor. Yo quiero decirles que la justicia de Dios va de frente. La justicia de Dios va de frente. Alabado sea el nombre del estamos, Señor. Ajá, ¿Qué tenemos por ahí, estamos, Roberto? estamos en, en, en los minutos finales. Amén. Eh, ah, Ya nos están diciendo que se nos está acabando. Y, Alabado sea el nombre se, del Señor. Sal, este, vamos a empezar a dar los saludos. Dice, saludos. No me los pierdo. Son de grande edificación. Muchas bendiciones. Pido oración por Kenia. mi hogar, la hermana Kenia. Amén. El Señor, este, hay una hermana, dice, y Dios le bendiga, desde The Frog Way. Barrowway, uh -huh. hermana Mayra Martínez, uh -huh. dice mi madre está escuchando desde su casa Amén, hermana Selma desde de Brooklyn, Brooklyn pidiendo que Dios eh, pidiendo a Dios que acepte a, a Dios como, como su Amén. Amén declaramos esa palabra, no declaramos. pero para terminar declaramos. esto, para el próximo martes el otro tema la justicia de Dios en la espalda esta describe que se puede andar por fe Aleluya Amén. y confiar porque Dios guarda los suyos del mal. Ay, yo no sé si a usted le gusta esto, hermano. Pero sabe lo que es eso: que tengo una coraza por frente y una coraza por detrás. Amén, y que yo ando avasaya, yo ando en fe, caminando tranquila, no importando si al diablo se le ocurre venir a atacarme por la espalda. Porque yo estoy cubierta. No importa si el enemigo viene a atacar a mis hijos por la espalda. Están cubiertos. Porque de igual manera que yo me pongo la armadura, también todas las mañanas pido la armadura para mis hijos. Pido la armadura para mi esposo, alabado sea el Amén. nombre del Señor. La coraza de justicia protege con fe y amor la vida del creyente hasta llegar a la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Amén. Señor. Amén. Nosotros tenemos una confianza plena en nuestro Dios. Amén. Mire, yo no tengo ojos por la espalda, pero tengo coraza de justicia. ¡Ay, cómo le quedó eso al diablo! Mi alma alaba a Dios. No tengo ojos en la espalda, pero tengo coraza de justicia. ¡Ay, que soy salva! Que tengo a que mis pecados fueron lavados y perdonados, alabado sea el nombre del Señor, que Él es el Dios maravilloso, que nos dejó una armadura para que nosotros podamos vivir tranquilos, confiadamente. En nuestro Dios, orando, ayunando, vigilando, viviendo en santidad, viviendo la palabra como está escrita, y le aseguro, hermano, que va a tener una vida victoriosa. Basta ya de derrota, basta ya de cristianos, hermanos, metidos en cuevas de depresión. Presión. Basta ya de creyentes que, que están llenos de temores. No importa, ¡Aleluya! aunque mira, aunque vengan mil contra mí, ¡Aleluya! aunque ¡Aleluya! un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Alabado sea el Amén. nombre del Señor. Amén. Así, dime, Roberto. Tengo por aquí que me lo envían desde ya de la emisora, uh -huh. este, petición de oración, al hermano mío Millán, la hermana Marian López, el hermano mío del Señor, de Orlando, este, de oración de por de viaje. Orlando, Miriam López, este... David, Alieta Alieta de, Se reconcilió. Aleluya. ¡Gloria, Gloria, Gloria al Aleluya. Señor, qué bueno. Gloria Eso es lo que queremos. Roberto, no podemos dejar pasar. Saludamos a los hermanos de Middle Town Amén. que estuvimos con ellos este fin de semana, el pastor Armando, la pastora Priscila, que mucho los amo. A los hermanos, la hermana Karina, su esposo Francisco. Amén. A todos los hermanos de allá de Middletown. Los amamos muchísimo. Gracias. Amén. Amén por todas las atenciones. Nos añoñan y nos tratan como si fuéramos el, el rey Salomón, el rey Nazar. Ya me dijeron que nos quedan dos minutos. Amén. El gloria al Señor, lo que los hermanos, quizás no podamos leer todas las peticiones, Amén. aleluya, pero nos vamos a quedar con ellas, vamos a orar por cada una de las peticiones, gloria al Señor, aleluya eh, queremos que esto sea de bendición para Amén. cada uno. De ustedes que ustedes, aleluya, vaya, aleluya, aprendiendo a lo que el Señor nos ha enseñado a cada Amén. uno. De Déjame nosotros. decir esto por último. En el campo de batalla de la vida, el soldado cristiano necesita la coraza de justicia, que significa el buen testimonio, la vida devota, santa, recta, pura y limpia de todo pecado. Este tipo de vida hará callar los ataques del enemigo. Es necesario decir, como dijo el Señor Jesús, Satanás no tiene nada en mí. En síntesis. Esta coraza de justicia es la justicia de Cristo en nuestra mente y corazón, la cual nos libra de una conciencia acusadora. Cuando el enemigo venga a acusarnos, soy justificado por la fe, como dijo el apóstol, justificado pues por la fe. Alabado sea Dios, tenemos Amén. paz para con Dios. Amén. Así que, hermano, eh, a los hermanos de Aviva Web Radio, Dios les bendiga, Dios les guarde, Amén. gracias. Amén a por unirse. Hermanos, tú... Nos pueden seguir escribiendo, Gloria Amén. al Señor, aunque el programa se termine, nos pueden seguir escribiendo eh, por mensaje de texto al 787-458-9336 o en el email, programa refugio 1 arroba gmail.com Gloria al Señor. O también, pues, si nos quiere escribir personal, pues eh, nuestra dirección es 138M. -E, Eureka Street, Lima, Ohio, 45804. Lidia, al señor. Dios te bendiga, Ángel. Que va para en su trost, para California, Guillermina, a Magda, María, a todos los hermanos que están Aleluya. conectados. Dios Amora. les bendiga mucho. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Sí, a ti te doy la gloria y la honra, Señor amado. Gracias por este programa. Te pido, Dios mío, de una manera poderosa y especial, que tú te glorifiques en la vida, mira los que se reconciliaron. Padre, aquel que se quiera reconciliar, repita conmigo, Señor Jesús, me reconcilio contigo, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, los pongo a todos en tus manos, a los que escribieron, sí, a los señor, que llamaron, mi a mi hermano Marcos y a su esposa Michelle. Bendíceles en grande manera a mi hermano Nito, a mi hermano Héctor, a mi hermano Ángel, a mi hermano Julio, Aleluya. a todos allá en Radio Maranata. Señor amado, los presentamos delante de ti y a los hermanos que nos escuchan fielmente. Bendíceles en grande manera en el nombre de Jesús de Nazaret. Bueno, amado, esto es por to, todo por esta noche. Amén. En su programa Refugio será hasta el próximo martes. No se olvide de entrar a nuestro canal de YouTube, Estrella Bazanetti y Roberto Colón. Suscríbase y pronto le vamos a tener grandes sorpresas también a través de nuestro canal. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta la semana que viene. Aleluya.